saludos y buenas noches. Sean todos bienvenidos a La Levantad de Onda Cádiz Televisión. Hoy es 20 de diciembre. La Hermandad de la Santa Caridad, junto al Grupo de Teatro Candileja, representa la obra La Madrina del Cielo los próximos 28 y 30 de diciembre en la Iglesia de San Juan de Dios a las 8 de la tarde. El próximo miércoles 27 de diciembre y a las 8 de la tarde en la parroquia de San José están llamados todos los jóvenes cofrades para celebrar la Eucaristía de la Solemnidad de San Juan Evangelista. La Hermandad de Oración del Huerto vuelve a ganar de nuevo el primer premio de belenes tradicionales en Cádiz. El próximo martes 26 de diciembre a las 12 de la mañana, nuestro alcalde José María González recibirá al pregonero de la próxima Semana Santa, Juan Carlos Torrejón Belsa. Amigos, faltan 95 días para el próximo Domingo de Ramos y tan solo 5 para la Natividad de Nuestro Señor. Les dejo con el sumario. Les ofrecemos los distintos cultos y actos que se han llevado a cabo en nuestra ciudad. Hoy nos visita el padre Alfonso Gutiérrez Tudillo, párroco de San José, para hablarnos del término del Adviento y de la Natividad del Señor. Nuestra segunda levantada la realizamos con el grupo flamenco Los Tres Patios, donde nos ofrecen su repertorio navideño. Les recuerdo el correo electrónico donde deben de enviarnos vuestros cultos y actos a lalevantada@ondacadiz.es. Sin más, pasamos a nuestro bloque del día a día para contarles todas las noticias que se han desarrollado durante la semana en nuestra ciudad. Monseñor Zornoza inauguró la exposición itinerante por el año jubilar diocesano. La muestra comienza su periplo en la iglesia parroquial de Santa Cruz, donde permanecerá hasta el 22 de diciembre. La muestra es un recorrido gráfico y didáctico por la historia de la diócesis de Cádiz y Ceuta, así como un listado de los obispos que a lo largo de los últimos 750 años han ejercido su labor en el episcopado. La exposición cuenta con la edición facsímil de importantes documentos como la convocatoria de las Cortes de 1812 o una casulla de origen chino cedida por la parroquia de San Antonio. La muestra se celebra para acercar la historia de la diócesis a la ciudadanía. Herederos de una larga historia de fe, está enmarcada en el año jubilar por el 750 aniversario del traslado de la sede episcopal de Medina Sidonia a Cádiz y los 600 años de la creación de la sede en Ceuta. Tras su paso por Cádiz, la exposición pasará por Vejer, San Fernando o Chiclana, entre otras localidades. La Junta Permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz hizo entrega a la Asociación de Reyes Magos el donativo que todas las hermandades hacen a esta, para la campaña Ningún Niño Sin Juguetes. Enhorabuena al Pleno de Hermanos Mayores por esta tan sabia decisión. La editorial Línea 6 presentó en el convento de Santo Domingo el pasado jueves una edición especial de A Paso Horquilla,
con toda la información de todos los actos celebrados por el 150 aniversario del patronazgo de nuestra patrona a la Virgen del Rosario Coronada. La presentación la llevó a cabo nuestro colaborador Francisco Moscoso Parra y las fotografías de la revista son del gaditano Nández Sánchez. La cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza celebró un solemne triudo y besamano a su titular la pasada semana. El sábado y tras la solemne función, la hermana de la cofradía María José Fierro exaltó a María Santísima de la Esperanza en su décimo pregón. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza celebró la pasada semana un solemne triduo y besamano a su titular. El sábado, la cofrade Maruja Vilches Trujillo, es hermana mayor de la cofradía de los Javieres de Sevilla, ofreció un exquisito pregón a los asistentes. En estas semanas navideñas iremos desgranando el pregón. La hermandad, el día de la festividad de la Esperanza, celebró una solemne función. Eres crisol de belleza,
esperanza que al mirar nuestros ojos tu grandeza, el alma tiende a exclamar, no es belleza, es algo más lo que su figura expresa. Torre de marfil te rezo, elevada frente al mundo, que no podrán los perversos derrumbar tus anchos muros, firme a través de los tiempos. Puerta del cielo, esperanza, contigo todo se alcanza, por conseguir la gloria no es más que en cada momento unir nuestro pensamiento al tuyo, dulce señora, y guiarnos a todas horas de tus máximas divinas, por tu ejemplo aquí en la vida, poniendo paz y bondad, poniendo serenidad allí donde no hay cordura, en tu apoyo nuestra ayuda para poder afrontar aquello que ha de llegar, porque el mundo siempre es mundo, los defectos son fecundos en toda la humanidad y caemos tantas veces, nos afectan los reveses sin saber reaccionar, transformando el gesto en paz en vez de ira patente. ¿Por qué no he de perdonar como 70 veces 7? Si perdonar al hermano, al amigo, al cercano, es que fue mucho lo que me hizo, a sabiendas, porque quiso. Anda, ven conmigo a San Francisco, que en el camarín te espera el mejor de los hechizos, porque sus ojos te atraen, te recorren por entero y no podrás, es certero, rehuir de su mirada. Que esperanza inmaculada está esperando impaciente que vengas conmigo a verle y le cuentes esa pena que tu alma te envenena. Y con tus manos benditas ella sacará la espina que tanto te mortifica y será otra tu cara, cambiará tu llanto en risa y aflorará la sonrisa del perdón en tu mirada. Porque en el fondo, ¿qué queda? Queda el amor, queda ella, la tienes tú de verdad, porque es tu consejera y tu corazón no puede mirarla y negar tu alma lo que sabes que ella quiere. Clava tu rodilla en tierra y mírala fijamente. Tus lágrimas son sus lágrimas que se unen en la pena, las de ella de aceptación, las tuyas todavía rebeldes. Y poco a poco el sosiego bañará tu corazón, alejando tu dolor como el alma arrepentida, convirtiéndolo en amor. ¿A que te sientes mejor? Pues grítalo por las calles, que se note en tu mirada, que des la mano y sonrías a quien antes no querías. Olvida aguas pasadas, así se forjan las almas, así se ganan batallas. Con nosotros la esperanza, nuestro escudo, nuestra fuerza, contra quien no puede nada, porque su presencia transmite valores que no se alcanza. Solo con ella es posible resurgir de mi alma. Esperanza, siempre esperanza. Maravilloso pregón el que nos ofreció el pasado sábado Maruja Vilche en el convento de San Francisco, que saltó el 40º pregón a María Santísima de la Esperanza. Paco, buenas noches. Buenas noches, David. Por fin nos vemos, ¿no? Por fin nos vemos. Unas semanitas ausentes, bueno, Paco. Bueno, pero ya estamos aquí. Ya estamos de vuelta. Paco, hemos traído al reverendo padre Alfonso Gutiérrez Estudillo, párroco de la iglesia de San José. Buenas noches, padre Alfonso. Buenas noches. Y arcipreste de Puerta Tierra. Y arcipreste de Puerta Tierra. Lo hemos traído porque vamos a hacer la misma idea que hicimos el año pasado por el tema del Adviento. Lo que pasa es que este año lo hemos cogido un poquito en el ocaso del Adviento. Con el Adviento ya a punto de terminar, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Exactamente. En la palabra Adviento viene del latín Adventus y significa venida, llegada. ¿Cómo deberíamos de vivir este tiempo? ¿Cómo deberíamos de haber vivido este tiempo litúrgico
nosotros los cofrades ante la natividad del Señor que nos espera, Alfonso? Bueno, pues los cofrades lo tienen que vivir como cualquier otro cristiano, porque, como yo siempre digo, el nombre es cristiano, el apellido es cofrade. No es cofrade cristiano, sino cristiano cofrade. Por tanto, el año litúrgico en la Iglesia se abre con este tiempo del Adviento, que no es ni más ni menos que poner el acento en lo que debemos de vivir todo el año, que es la expectación de esa venida, ¿no? Es decir, Dios vino una vez en la historia, se encarnó. Dios sigue viniendo hoy y sigue estando presente, porque Dios no se ha desentendido del mundo y de la historia, pero lo que nos acentúa el Adviento también es que Dios vendrá un día, y hacia ello vamos como pueblo peregrinando, ¿no?, y caminando. Esa idea de pueblo, que es una idea muy, muy bíblica, que camina en esa presencia del Señor que no abandona hoy actualmente, pero que con la mirada puesta en el horizonte de esa llegada, ¿no? Es lo que decimos en cada Eucaristía: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. El Maránata, que es el grito por excelencia del Adviento, pero que se ha de vivir a lo largo de todo el año litúrgico, porque nosotros seguimos estando en esa presencia, mirando el horizonte. ¿Cómo lo debemos de vivir? Pues con esas actitudes que nos ha ido marcando el Adviento, ¿no? La vigilancia, el estar despierto, el no quedarnos dormidos, el preparar el camino, que nos decía el segundo domingo de Adviento, ¿no?, el allanar, ¿no?, los senderos, todo lo que está escabroso y torcido, ¿no?, pues que se enderece. Es decir, mirar las actitudes que nos impiden que Cristo verdaderamente llegue a nosotros, y que viene muy bien reflejada en la oración colecta de ese domingo, ¿no?, del segundo domingo, que dice: no permita que los afanes de la vida impidan en nosotros este encuentro con Cristo, ¿no? Viviendo desde la alegría, que es el tercer domingo, ¿no?, del Adviento, que la causa de nuestra alegría no es otra que Cristo, que llega, del Señor, que llega también a nuestra vida, que no estamos huérfanos y que no somos fruto del azar, sino que estamos dentro de las entrañas misericordiosas de Dios. Y fundamentalmente, ya de cara al cuarto domingo, ¿no?, es ya pues contemplar, ¿no?, el misterio que sobrepasa la lógica del hombre, que sobrepasa nuestro concepto, es decir, Dios mismo encarnado, ¿no?, Dios mismo hecho hombre, Dios mismo asumiendo todo lo que hay en nosotros. Por lo tanto, nada de lo que es propio del hombre le es ajeno a Dios. Dios asume en nosotros los mismos deseos, asume en nosotros, en definitiva, los sentimientos, a veces también de dolor, de sufrimiento, asume en nosotros la esperanza, el gozo, porque Él lo ha experimentado en su Hijo Jesucristo, menos en el pecado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que vivir un cofrade? Pues lo que vive todo un cristiano, es decir, avivar en nosotros el deseo de este encuentro con Cristo, porque la fe no es fruto de la voluntad, no es fruto de una ética, no es fruto de un concepto, no es fruto de algo, de una idea abstracta, sino la fe es fruto de un encuentro personal. Y si no hay experiencia, difícilmente podrá haber en nosotros esa otra dimensión que nos llama el Adviento, que es la conversión. La conversión que se tiene que vivir también todos los días y todo el año litúrgico. No solamente la relacionamos hacia el Adviento y la Cuaresma más fundamentalmente, pero la conversión es cada día volver nuestro corazón, nuestra mirada, nuestra voluntad, nuestro deseo a Dios. Padre Alfonso, mirándolo desde el prisma de sacerdote, ¿piensa que las cofradías hacen las actividades necesarias o adecuadas para que el cristiano y cofrade lo vivan más intensamente aún? Bueno, siempre generalizar, podemos correr el riesgo de caer en prejuicios o caer en un falso análisis de lo que la realidad es ciertamente.
Que podemos hacer muchas cosas, por supuesto, que podemos mejorar también, ¿no? Que se hacen otras muchas, también es cierto. Es decir, el Adviento siempre nos tiene que llevar a nosotros a la creatividad, que yo creo que es un poco lo que ha quedado como adormecido, aniquilado, ¿no? En el mundo general, en el mundo cristiano también y en el mundo cofrade, por supuesto, también. Yo creo que no hay que quemar etapas, porque el Adviento está para vivir el Adviento y la Navidad es otra etapa que se inicia, pues bueno, ya a partir de este casi tercer domingo y empezamos ya a enfocarnos, la Iglesia ya nos dirige la mirada hacia el misterio de y a prepararnos hacia el misterio del nacimiento. Pero es que resulta que llegamos el día 1 de diciembre prácticamente, ¿no? Termina Cristo Rey, que normalmente es a finales de noviembre, empezamos diciembre y estamos viviendo el Adviento, pero con aires de Navidad. Es decir, que si zambombas, que si campañas solidarias, que si tal, de tal manera que nos perdemos lo esencial. O sea, el Adviento es un tiempo propio que nos dispone a prepararnos. Y entonces, pues, la cofradía, la hermandad, como escuela de oración, que también es, como maestra en culto, que debe de ser, debe de disponer también un tiempo quizás especial para intensificar este, y facilitar este encuentro y esta experiencia de Dios, porque la hermandad, como cualquier otro grupo, debe de facilitar a sus hermanos esa experiencia de Dios. ¿Qué podemos hacer? Pues hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? ¿Por qué no podemos, por ejemplo, dedicarnos a rezar el oficio de la Iglesia, ¿no? Pues bien, las vísperas, por la tarde, delante de los titulares, a lo mejor una vez a la semana, intensificar a lo mejor nuestro encuentro eucarístico con el Señor, preparar, ¿no?, de alguna manera también, de una manera más intensa, las eucaristías que nos disponen, porque además este tipo de este tiempo es muy rico en litúrgicamente, cada día con una oración, con unas lecturas propias, ¿no? También hay cosas que también ya se va haciendo más comúnmente, ¿no?, como es la bendición de los niños Jesús que ponemos en los belenes tradicionales o en los belenes de nuestros hogares, la festividad de la solemnidad de la Inmaculada, ¿no?, que quizá eso pues ya pasa un poco más desapercibido, cuando fue una fiesta muy, muy de arraigo, ¿no?, pues en nuestra tierra, porque es ensalzar la figura de María como el modelo de preparación, de disponer, ¿no?, de abrir nuestro corazón y nuestras entrañas a la llegada de Cristo. Es decir, cómo poder hacer, ¿no?, se puede. Pero tú, que eres un profundo conocedor del mundo cofrade, y de hecho eres director espiritual ahora mismo de dos hermandades, ¿tú crees que este tiempo fuerte litúrgico como es el Adviento se prepara bien en las hermandades en general? Bueno, a priori parece que no, ¿no? Es decir, las hermandades fundamentalmente intensifican su mirada más hacia la Cuaresma, ¿no? Después también aparece que quizás, salvo las hermandades que tengan culto, el Adviento pasa como un tiempo un poco desapercibido, pero como lo puede pasar también a lo mejor el tiempo ordinario, porque la hermandad centra todo su potencial en los cultos cuaresmales, de cara un poco también a la salida procesional o en el triduo que tenga, aunque sea fuera de ese tiempo. Pero claro, estamos hablando de que la hermandad es escuela de oración, es escuela de liturgia, con lo cual eso se vive todo el año. Deberíamos de ver qué implicación hay de la hermandad de cara un poco a la vida y al compromiso con la comunidad parroquial para poder potenciar todo eso y de cara también a sus hermanos, de poder facilitar, como os decía, sí, estos encuentros de oración. Los cauces para que el hermano pueda participar en estos tiempos fuertes de la liturgia. El color litúrgico es el morado, exceptuando el tercer domingo, que es opcional. Sí, el morado nos recuerda siempre ese carácter penitencial de conversión, porque en definitiva, como decíamos, es que las oraciones, yo creo que el Adviento nos lo conduce muy bien las oraciones colectas de las misas, ¿no?, de los domingos, ¿no? El primer domingo nos decía, esa oración era el deseo de pedir, nos decíamos, ya que hemos comenzado, ya que hemos empezado, despierta en nosotros el deseo de salir al encuentro que
de Cristo que llega. Es decir, hay que despertar en nosotros el deseo, ¿no? El Papa Francisco nos recuerda siempre mucho eso, ¿no? Es decir, que en el momento que esté, en la circunstancia que esté, no importa que incluso te hayas olvidado durante mucho tiempo de Dios, siempre hay una oportunidad porque Dios siempre espera. Dios es el Padre que como el pastor quiere reunir a su rebaño y no da por perdido a nadie. Entonces hay que despertar en nosotros ese deseo de salir al encuentro, porque decimos que es experiencia, no es idea, no es un Dios abstracto, no es una filosofía, no es un buenismo de una ética que se trata de hacer buenas obras, sino todo eso es consecuencia de este encuentro, de experimentar el amor de Dios. Después, el segundo domingo nos decía, como decía anteriormente, ya que hemos salido, no permita que los afanes de la vida me impida este encuentro con Cristo. Los afanes de la vida, pues ya sabemos, poner la urgencia no en lo importante, ¿no?, sino quizás en el día a día, todo el consumismo que muchas veces vivimos, ese egoísmo, todo lo que nos encierra en nosotros mismos y no nos hace vivir también esta Navidad, ¿no? El tercer domingo, el domingo de la alegría, es ya está cerca el Señor, ya está cerca este encuentro, y Dios es fiel, permanece fiel, la causa de nuestra alegría es el Señor que llega, y después ya pues el misterio de la Navidad, ¿no? Entonces eso exige de nosotros siempre una tensión, que es la tensión en el que vive la Iglesia continuamente, en el Dios que vino encarnado, en el Dios que viene y que tenemos que descubrir hoy en nuestra vida, en cada hombre, en cada acontecimiento, y en el Dios que va a venir. Y eso exige de nosotros siempre revisión, discernimiento y conversión. Por eso el carácter penitencial. Estas cosas singulares que estamos viendo durante el Adviento por todas las iglesias y que muchas personas a lo mejor desconocerán, que le llamamos la corona de Adviento, ¿nos puede decir a grosso modo qué significado tiene? La corona es una tradición que está viene ya de tiempo en la Iglesia. Su carácter circular nos refiere a la eternidad, ¿no?, de Dios. Es decir, Dios no tiene un principio y un fin, es el alfa y la omega, por eso el círculo, ¿no? Las ramas verdes nos habla del color de la esperanza, evidentemente, que es el color de que es el digamos la virtud que en este tiempo más se nos invita a vivir, y además se suele poner con hojas perennes, ¿no? Hojas perennes que duran, que permanecen, porque la esperanza es la actitud que tiene que tener el cristiano. Vamos a recordar, o hemos recordado durante todo el Adviento muchas veces, o lo hemos oído, el no temas, no temas, no temas, en distintos personajes, porque el cristiano no se sabe solo, se sabe acompañado, que evidentemente la vida tiene vicisitudes y dificultades y sufrimientos, todos lo sabemos, forma parte de la vida, pero ahí no estamos solos, por eso no temas y por eso es la esperanza, porque la última palabra no es esa, la última palabra siempre es el amor, la vida, la felicidad que Dios nos llama, ¿no? Y después las luces es el itinerario, ¿no? Las cuatro luces es el itinerario que vamos haciendo mientras que vamos disponiéndonos y llegando pues a esta, esperando esta llegada, ¿no? Es decir, la luz que viene al mundo, ¿no? Como escucharemos la noche de la Nochebuena, ¿no? La luz que es Cristo, que viene a iluminar al hombre, la tiniebla del hombre, que la oscuridad del hombre y todas esas situaciones en las que el hombre prescinde de alguna manera de Dios. Yo particularmente en mi parroquia también suelo poner unas manzanas porque en definitiva nos recuerda la causa por la cual Dios se hace hombre, ¿no? Es decir, por el fruto de la desobediencia y de la mentira y del pecado vino la muerte y entró la muerte en el mundo, y todo esto produce que en el amor entrañable de Dios y en la lógica de Dios, Dios nos regala el don más preciado, que es su Hijo Jesucristo, para nuestra redención. Si por un hombre vino la muerte, por otro hombre vino la vida, la plenitud, y es el que nos abre el camino de luz para revelarnos este amor. Padre Alfonso, yo le tengo que dar las gracias por venir ya hemos terminado. A la levantada. Hombre, pues, contarnos, ha sido un gusto. Se nos ha hecho muy cortito, unas enseñanzas bastante profundas en la que vamos a emplazarle para otra semana para que nos sigan explicando el tema del tiempo litúrgico que se vaya a vivir a continuación, que viene el nacimiento del Salvador, viene la Epifanía del Señor, viene el bautismo del Señor. Y yo pienso que, bueno, si no es presencialmente, bueno, ir a su parroquia
hacerle el guiño de que nos explique el tiempo que estamos viviendo y mostrárselo a todos los telespectadores de la levantada. Y dedicarle un poquito más de tiempo. Sí, hombre, por supuesto. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y bueno, y ahora que se nos abre este tiempo de la Navidad, que lo más importante es eso, descubrir a Cristo que sigue viniendo, porque no podemos prescindir de Dios en esta celebración, porque si no sería una fiesta más como claro. otra cualquiera, pero si quitamos a Dios y a Jesús no estamos celebrando la Navidad, estaremos celebrando una fiesta que está muy bien, ¿no? Y que somos muy expertos también en nuestra tierra en celebrar y eso es importante, pero Navidad es celebrar este acontecimiento que transformó el mundo y la historia. Muchísimas gracias, Padre Alfonso. Gracias, Padre. Pasamos a detallarle la agenda cofrade de la semana. La Hermandad de la Santa Caridad y el grupo de teatro Candilejas se unen de nuevo para representar La Madrina del Cielo de Tierzo de Molina, los próximos días 28 y 30 de diciembre a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Juan de Dios. El donativo será de 4 euros. El próximo miércoles, solemnidad de San Juan Evangelista, patrón de la juventud, se celebra una Eucaristía donde están citados todos los jóvenes cofrades en la parroquia de San José a las 8 de la tarde. Tenemos que dar nuestro fondo para la publicidad y, Paco, darte las gracias de nuevo por estar aquí acompañándome. Ha sido un placer, sobre todo este rato que hemos compartido con el Padre Alfonso. Y bueno, ya que tenemos las cámaras, aprovechar para desear que abramos nuestros corazones a la llegada de Jesús y por ello mucha felicidad y que nos vemos. Muchas gracias, Paco. Damos unos minutos a publicidad y volvemos unos instantes.